Los traficantes de las fronteras del país están buscando distintos mecanismos para poder lograr sus objetivos de traer o llevar mercancías desde y hacia los pueblos fronterizos. Así que de eso quiero seguir hablando también. Esta vez el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza ha incautado en Dajabón 8 tanques de un simulado de leche. En realidad eran sacos de ajo. Fíjese usted, y a mí me sigue siempre impresionando la capacidad de innovación de los traficantes, sea de este tipo de asuntos o de droga, porque tienen un cerebro que debería ser llevado a las universidades becado. Es que yo tengo una gente así, yo lo beco para ver a qué tú da, qué utilidad tú le puedes dar a esta sociedad con un cerebro tan brillante, porque se les ocurren cosas que a la gente sana no le llegan. Son muy, muy originales, definitivamente. Debería hacerse un aula magna con todos los traficantes que tienen la capacidad de innovar y ver qué se saca de ahí. Yo los becaría o los apreso juntos. Mínimo se inventarán un túnel por debajo de la tierra rápidamente. Porque sí, sí, es que no hay dudas. Los traficantes sintieron la presencia de los miembros del CESFRONT y huyeron.